like when I go to NASCAR. Go in a circle. Go in a circle. Go in a circle. Advertise stuff. Advertise stuff. Go in a circle. Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo video de ArtGamers X. ¿Te gusta la velocidad? ¿Eres un amante de los fierros? ¿Quisieras ser un corredor callejero al mejor estilo Paul Walker? Me refiero a sus películas, no conduciendo en la vida real, ¿no? En el mundo de los videojuegos, conducir coches de todo tipo ya es una realidad más aceptada y sencilla de lograr, con gráficos en alta definición y asientos con pedales y volantes que emulan perfectamente la diversión de competir, más la tranquilidad de no tener que salir a la calle a chocar inocentes peatones. Pero en los 90, esto era mucho más simple y arcade, vehículos pixelados y velocidad casi nula, pero con mucha diversión garantizada. Así que ajustate el cinturón, porque es hora de repasar todos los títulos de Game Boy y Game Boy Color dedicados a pisar aceleradores, cerrarse en las curvas y mirar voluptuosos traseros de promotoras. Y por supuesto, la mejor forma de empezar es con Days of Thunders, juego de 1999 basado en la película homónima del mismo año y desarrollado por Mindscape. Pudiendo competir en carreras individuales y temporadas completas, el juego poseía 5 pistas diferentes y la posibilidad incluso de controlar a los asistentes del piloto para cambiar neumáticos y arreglar los desperfectos. El problema eran los horrendos gráficos en 3D. Y digo 3D para no decir un horrible estilo wireframe en blanco y negro que tardaba mucho en cargar e impedía poder tomar las curvas correctamente. Y si a eso le sumamos la cámara en primera persona, entonces se entienden muy bien todas las críticas medias bajas que recibió el juego para absolutamente todas sus versiones. Lo siento, Tom Cruise, eras mejor manejando aviones. Ejemplo de buen manejo fue Fast Slap, título de Game Boy creado por NT Vic en 1991, que contaba con la posibilidad de competir de a 2 jugadores, 4 equipos ficticios, 16 pistas disponibles para correr y personalización de los controles del juego. Esta propuesta contaba con todo a favor para ser de las mejores creaciones de carreras en portátiles, además de poseer vista aérea que, seamos honestos, es mucho mejor y más cómoda que el falso 3D de muchos otros juegos. Ferrari Grand Prix Challenge de Acclaim fue un título de estilo arcade surgido en 1992, y a la emoción de competir con coches de alta gama se sumaban los derrapes, roces y choques algo más realistas. Entiéndase esta palabra en el contexto de la época, tampoco es que vas a ver a un piloto saliendo despedido del auto ensangrentado en la pista y golpeándose con el imbécil que lo tocó desde atrás. Desearía dar más información del juego, pero es que ni siquiera existe una wiki donde hablen del mismo, vaya abandono que tiene el pobrecito. Pero dejando los juegos arcades de lado, también tenemos que hablar de ella, la categoría reina del automovilismo, la tecla F1. Perdón, quise decir la Fórmula 1. Una competencia que existe desde 1950 y ha superado en popularidad a todas las demás competiciones del mundo. Y el primer referente de la misma llegó a Game Boy en 1990, de la mano de Nintendo. F1 Race fue un port del juego ya existente en la NES y era compatible con el 4 Player Adapter, para jugar de a 4 al mismo tiempo. Los gráficos seguían manteniendo su estética sencilla y el manejo era fácil y de corte arcade, pero gracias a este título, los demás comenzaron a aflorar. En 1992, F1 Pole Position, de Ubisoft, fue el primero de la lista en contar con licencia oficial del Fórmula 1, e incluso sus coches eran personalizables. Poseía una vista en tercera persona, con los típicos gráficos emulando el 3D, y por curioso que resulte, el juego no tiene nada que ver con la saga creada para Super Nintendo. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de Ubisoft, quien le cambió el verdadero nombre, que era Human Grand Prix, pues así se lo había colocado su desarrolladora, Human Entertainment, en Japón. ¿Qué pasó, Ubi? ¿Querías todas las ganancias para ti haciendo esta absurda treta? Si hubieras podido, hasta incluías los neumáticos solo como parte de un DLC, ¿verdad? F1 World Grand Prix surgió para Game Boy Color en 1998,
de la mano de Video System, y el mismo pretendía ser un simulador de las famosas carreras a toda velocidad. Incluía selección de idiomas, aunque algunos textos siempre aparecían en inglés, y contaba con hasta 5 modos de juego y 3 dificultades diferentes, además de 17 circuitos disponibles y hasta 22 pilotos reales y licenciados. Competir así sí que daba gusto, ¿eh? Aunque luego llegó la secuela, F1 World Grand Prix 2, en el año 2000, contando nuevamente con 11 escuderías y 22 pilotos, pero perdiendo el componente de simulación. Es que miren eso, ¿alguien puede decirme en qué parte de este gameplay se ve la sensación de velocidad en los coches? Si hasta creo que estoy controlando a mi vecina de 85 años dentro del vehículo. Resultado final para Video System, una de cal y otra de arena. En el 2000, EA Sport vendría al ataque con su F1 Championship Season 2000, el cual también tenía selección de idiomas y los modos de juego carrera rápida, fin de semana GP y campeonato. La vista en tercera persona era cómoda y los gráficos en 3D valían la pena ser vistos. Y si a eso le sumamos un buen control y manejo de los coches, entonces nos encontramos con un muy buen juego de carreras. No esperabas que te halagara de esta forma, ¿verdad, Electronic Arts? Cuando Ubisoft se pasó a Game Boy Color, decidió dejar de lado ese intento de falso 3D para concentrarse más en la jugabilidad y velocidad de las competiciones. ¿Y saben cómo les fue? Pues muy bien, porque F1 Racing Championship consiguió ser de los mejores en dicha portátil a la hora de jugar. 11 pilotos, 16 pistas licenciadas, pista tanto dentro como fuera del coche y hasta selección de idiomas. Y a eso tenemos que sumarle un increíble manejo en escenarios con colores muy vivos y que no interrumpen el objetivo a alcanzar, que no es otro más que llegar primero a base de dar vueltas a los competidores rivales, como en la vida real. Y para despedirnos de la máxima categoría del automovilismo, tenemos que recordar a Formula One 2000, juego del 2000 desarrollado por Take-Two. Sé lo que estás pensando, y no, no podemos matar grupos de espectadores para hacer combos de puntos, lo siento. Fue el único juego de la saga que no salió exclusivamente para una consola de Sony, y las carreras vibraban de coloridos gráficos, aunque la poca fluidez de los movimientos dejaba mucho que desear. Pero bueno, al menos tenemos a un compatriota argentino disponible para elegir. Gastón Mazzacane. Su eslogan debería ser increíble, pero me lo perdí todo. Victorias, ninguna. Poles, ninguno. Vueltas rápidas, ninguna. Ah, típico del buen argento. Y obviamente, las celebridades egocéntricas que disponen de su propio título no podían estar ausentes, ¿verdad? La primera de ellas aparece con Bill Elliott, NASCAR Fast Track, juego de Konami de 1991, que a su vez está basado en el NASCAR Challenge de PC. Fue, además, el primero para portátiles en contar con licencia oficial de NASCAR. Estoy diciendo mucho NASCAR, ¿no? E incluía una completa personalización de los coches, en los cuales había que saber un poco del tema para no perderse. Las carreras en 3D y en blanco y negro parecían ser efectivas. Claro, eso era hasta que llegaba el momento de que apareciesen las curvas, momentos en los cuales el cartucho sudaba la gota gorda para poder mostrar esos pixelados gráficos y la pista iba cargando de acortes bruscos y poco definidos. Pero, ¿y Jeff Gordon? ¿Dónde está el piloto icónico de NASCAR? ¿Acaso lo vamos a obviar de la lista? Para nada, mi buen y ansioso espectador. Jeff está disponible, aunque no de la forma que esperabas. Jeff Gordon XS Racing es un juego de Game Boy Color y desarrollado por Ask Games en 1999, teniendo al famoso competidor como protagonista. El asunto es que acá no hay NASCAR de ningún tipo, ni siquiera una competición real en sí, pues el juego se ubicaba en el futurista año 2012. ¿No es gracioso cuando aquellos futuros que ahora son pasados estaban tan horriblemente errados? Bueno, eso pasa acá también. Competíamos en carreras, eso sí, pero con coches irreales y que, por algún motivo, poseían publicidades de marcas como Pepsi, Fritos o 7-Eleven. ¿Era bueno el título al menos? Digamos que existían unas versiones para Nintendo 64 y PlayStation, pero que finalmente fueron canceladas. Es una respuesta clara y contundente, ¿no les parece? Y el tercer miembro de nuestra lista de egos inflados viene de la mano de Nigel Mansell World Championship 92 para Game Boy,
y nuevamente diseñado por Konami o GameTech en Estados Unidos. Tenemos 16 circuitos para elegir dónde competir, aunque la selección de pilotos no está disponible. Deduzco que llevamos siempre al bueno de Nigel, ¿no? De entre los 4 modos de juego a elegir, escuela de manejo, carrera individual, circuito Mansell y temporada completa, jamás vamos a saber en cuál de ellos estamos compitiendo, porque son todos absolutamente iguales y sin diferencia alguna. Los gráficos en blanco y negro no ayudaban mucho tampoco. Pero si vamos a hablar de pilotos famosos de NASCAR, lo mejor que podemos hacer es enlistar los juegos dedicados íntegramente a dicha competición. Y para ello, el más reconocido de la época fue NASCAR 2000, de EA Games, disponible para Game Boy Color. Y con Bill Elliott, Jeff Gordon y todos esos locos lindos disponibles para elegir de pilotos. Sus 3 modos eran carrera simple, temporada y cabeza a cabeza. Además de contar con la no despreciable cantidad de 33 coches y 16 circuitos reales y una jugabilidad bastante decente. Los gráficos que emulan 3D, regulares. Los daños al chocar, existentes, pero no muy realistas. Posibilidad de ir a contramano, claro, aunque eso no implica que la cámara vaya a girar contigo. Buena suerte sabiendo cuándo viene una curva. NASCAR Challenge, de 1999, fue el primer título de carreras creado por Hasbro. Sí, la compañía de juguetes. Y el resultado fue, evidentemente, desastroso. En primer lugar, no cumplieron la mitad de las cosas que habían prometido para la versión de Game Boy Color, contando solo con un modo de juego, sin jugador 2, y apenas 3 pistas disponibles. Y a eso hay que añadirle el hecho de que, a pesar de ser un título de NASCAR, los coches se ven como el que podría tener tu tío pedófilo allá en las montañas. O una persona de clase media, si no quieren que me ponga muy polémico. También era compatible con el Rumble Pack, para ofrecer vibración en ciertos momentos, aunque tenía un uso real en el juego casi nulo. Le sacabas más provecho si lo utilizabas como dildo anal. En el año 2000, la famosa juguetería volvió a la carga, esta vez con NASCAR Heat de Game Boy Color. 3 modos de juego, 10 pilotos y hasta 10 circuitos diferentes. Todo esto desde una incómoda vista aérea demasiado cerca de los coches. Vamos, que no ves el momento en el que viene una curva y te la comes entera, como cuando tu tío pedófilo te obligaba a... Ok, ya me callo. Además de la nula sensación de velocidad, a Hasbro le pareció muy divertido colocar una mecánica en la cual, si chocabas contra una pared, rebotabas hacia atrás el equivalente a todo el largo de la pista de carreras. Y no hablemos del lag que se produce cuando hay más de 2 coches simultáneamente en pantalla. Pero entonces, ¿aprendieron la lección con ambos títulos desastrosos? Pues, aplicaron la ley de no hay 2 sin 3. Y para ese mismo año 2000 sacaron NASCAR Racers, un juego basado en la animación homónima de Fox. Los 5 pilotos a elegir eran los protagonistas de la serie, y las 16 pistas a todo color tenían su encanto. Obviamente, el título era 100% arcade, contando incluso con obstáculos en el camino, turbo en los coches y power-ups para aumentar nuestra velocidad o frenar a los rivales. Muy rápido y fluido, además de una cómoda cámara aérea, convirtieron a esta propuesta en lo mejor que Hasbro pudo hacer para el mundo de las carreras. Eso sí, los circuitos son endemoniadamente largos, así que no esperes completarlo en cuestión de segundos y revisa el daño, que acá también existe y no es divertido de sufrir. De la Fórmula 1 al NASCAR, de lo arcade a lo realista. En estos minutos hemos podido apreciar todo el contenido de alta velocidad que estuvo al alcance de los jugadores noventeros. Y visto y considerando que ya es hora de bajar un cambio e ir frenando la marcha, llega el momento de despedirse. ¿Cuántas metáforas absurdas sobre la velocidad he metido ahí, eh? Parece que hoy estoy a todo gas. Dios, perdón, en serio. Si te gustó el video, puedes dejarnos tu like huérfano. Nosotros le daremos cobijo. O si tienes algo más que decir que un simple pulgar, puedes dejar tu comentario más abajo. Los respondemos absolutamente a todos. Si no estás suscripto, eres libre de pulsar dicho botón, además de darle a la campanita para recibir las notificaciones de nuestros videos, y nos vemos en el próximo video de Game Boy History. No te vayas muy lejos, en el próximo video tendremos que hacer un acto de beneficencia muy altruista. Golpear a todo el jodido barrio solo con nuestros puños, ya sea con musculosos y anabolizados hombres de gimnasio o con mutados e hipertrofiados anfibios de otro mundo. Quédate en Argamers para que puedas repartir golpes junto a nosotros. ¿Verdad, rana enorme y verde, que para nada es un plagio de las tortugas ninjas?